Ya iniciamos con la voz del Tribunal Constitucional, en directo desde Baní, provincia Peravia. Sean todas y todos bienvenidos a esta entrega especial, donde transmitiremos la presentación de los jueces del Tribunal Constitucional en este Centro Cultural Perelló. Esta sería la última presentación de este año 2018. Para nosotros es un gran privilegio presentar esta edición especial de la voz del Tribunal Constitucional desde la hermosa provincia Peravia, la capital mundial del mango. Bueno, José Miguel, esta presentación sería la número 29 que realiza el Tribunal Constitucional. Ya para el próximo año 2019 se habrían culminado todas las presentaciones a nivel nacional en la República Dominicana, cumpliendo con su objetivo. Así es, Paola, 3 provincias restantes para el año 2019. Esto se enmarca dentro del compromiso del Tribunal Constitucional de conectar con todos los sectores de la vida nacional a fin de que conozcan el funcionamiento y el objetivo de esta alta corte. Y a continuación presentamos la conferencia magistral titulada Más Constitución, que dictará el magistrado presidente doctor Milton Ray Guevara en el Auditorio Cultural Perelló en el marco de la presentación de jueces en esta provincia. Que lo disfruten. Pueblo bueno y trabajador. Bienvenidas y bienvenidos a la presentación número 29 del Pleno del Tribunal Constitucional en esta ciudad de Baní, provincia Peravia. El 26 de julio de 2016, en este mismo Centro Cultural Perelló, el Tribunal puso en circulación el Boletín Constitucional y Repertorio Jurisprudencial 2015. En esa oportunidad señalé, cito, es importante que este evento se desarrolle en el Centro Cultural Perelló. Me unen y me han unido a través del tiempo lazos de amistad con la familia Perelló, don Manuel de Jesús Perelló. Don Masucito fue un amigo entrañable. Don Masú siempre tuvo un sentimiento para su tierra, con un amor profundo a la República Dominicana, y siempre se sintió orgulloso de ser vanilejo. Hoy, en el Centro Cultural Perelló nuevamente, debo expresar solidaridad a esa familia por la pérdida el 17 de marzo de este año de don Rafaelito Perelló. Rafaelito era un ser humano excepcional, laborioso, cumplidor de la palabra dada, emprendedor y con fe inquebrantable en el campesino y en el campo dominicano. A Noris, mi querida Noris, a Daisy, a Kirisi, a las hijas de Rafaelito, Amalia y Laura, a sus nietos, deudos y demás familiares, nuestra solidaridad y la reiteración de nuestro cariño. De esta provincia se ha dicho que late entre la cordillera central y el mar. Se encuentra ubicada en la región de Valdesia, en el norte limita con la provincia de San José de Ocoa, al este con San Cristóbal, al sur con el Mar Caribe, al oeste con Azua. Posee una extensión territorial de unos 788 kilómetros cuadrados y su población asciende a más de 184.000 habitantes. Y hay bastante igualdad, 91.000 hombres y 93.000 mujeres. La capital de la provincia
son mayoritarias las mujeres. La capital de la provincia o municipio cabecero es Baní y posee otro municipio, Nizao, así como un total de 11 distritos municipales, como ustedes saben, Matanzas, Villa Fundación, Sabana Buey, Paya, Villa Sombrero, El Carretón, Catalina, El Limonal, Las Varías, Pizarrete y Santana. La provincia cuenta con tres ríos importantes, el Nizao, el Ocoa y Baní. El 21% del área total de la provincia está protegida. La misma cuenta con 7 áreas protegidas, agrupadas en 5 categorías de manejo: área de protección estricta, monumento natural, paisaje protegido, parques nacionales Padre Luis King y Máximo Gómez y reserva natural. Estas áreas protegidas ocupan una superficie de unos 164 kilómetros cuadrados. En la época precolombina, el territorio que hoy ocupa la provincia estaba ubicado en el cacicazgo de Maguana. Los colonizadores fundaron el poblado de Baní el 3 de marzo de 1764. El historiador samanense Emilio Rodríguez de Morici afirma en su folleto Fundación de Baní que, cito, el día 3 de marzo de 1764 se fundó la población de Baní en un predio que los vecinos compraron a los dueños de Cerro Gordo por la suma de 370 pesos fuertes. Y desde antes de su institución ya contaba con la iglesia Nuestra Señora de Regla, patrona del municipio de Baní. Para el historiador José Miguel Germán, la palabra Baní es un vocablo aborigen que significa abundancia de agua. Era nombre de un cacique y utilizado por nuestros pobladores originarios para nombrar al río. La zona oeste estuvo poblada por gallegos, catalanes y familias oriundas de las Islas Canarias, mientras que la zona costera, la zona sur, estuvo mayormente poblada por grupos de origen africano. La provincia fue creada el 22 de noviembre de 1944, junto al municipio de Nizao y San José de Ocoa, con el nombre de Baní. Se registra que el 1 de diciembre del mismo año de 1944 se le cambió el nombre y se le coloca el de José Trujillo Valdés, nombre del padre del dictador, mediante la ley 5685. El nombre que actualmente le conocemos, Peravia, viene de una dama que se llamaba Ana de Pravia y lo recibe el 29 de noviembre de 1961. Debo puntualizar que varias han sido las manifestaciones exigiendo que le sea modificado el nombre y que le sea dado el de su ilustre hijo Máximo Gómez. Debo destacar que ya en el 1740 existía una ermita fabricada con madera y hojas de palma dedicada a la Virgen de Regla, en donde hoy se encuentra la catedral, y le llamaron María Santísima de Regla. Baní tiene la honra de que su primer gobernador fue el escritor y científico Bayoán Leocadio de Hostos, hijo del gran maestro Eugenio María de Hostos. Hay una anécdota que narra el historiador José Miguel Germán sobre Eugenio María de Hostos en su tránsito por Baní. El historiador manifiesta que en una ocasión Hostos se paseaba por el centro de Baní y quedó sorprendido al ver la manera entusiasta en que los banilejos se involucraban en las labores de construcción de la Catedral Nuestra Señora de Regla. Los hombres colocaban cada piedra, los niños buscaban la arena del río Baní y las mujeres cargaban cal en sus faldas desde Cerro Gordo. Asegura José Miguel Germán que de esta vivencia de Hostos es que surge su frase insigne del municipio: Baní es una familia. Pero los provenientes de Peravia no solo tienen la honra de que su primer gobernador descendiera del ilustre maestro de maestros Eugenio María de Hostos, pudiendo también regocijarse de ser compueblanos de Máximo Gómez, el hombre que cambió la sotana por las armas y gran libertador de Cuba. Además del libertador de Cuba, los presidentes de la República, Manuel de Regla Mota Álvarez, 1856,
Marcos Antonio Cabral, 1876, Jacinto de Castro, 1878, y Eladio Victoria, 1911, son oriundos de esta provincia. Permítanme destacar en este momento algunos rasgos de la familia Perelló. Oriunda de Baní, que ha estado vinculada al café desde el siglo XIX y desarrolló sus empresas cafetaleras durante la segunda mitad del siglo XX. Las empresas Perelló producen una marca de prestigio internacional en el mundo del café, que se ha caracterizado por una tradición de altos estándares de calidad. Esa tradición es el resultado de los valores de integridad, esfuerzo, disciplina y excelencia que caracterizan las iniciativas de estas familias, sustentados en una ética del trabajo que emerge de personas laboriosas y emprendedoras. Por muchas décadas, Baní ha simbolizado esa cultura empresarial y laboral, una clave en los éxitos de los banilejos en diversos lugares, desde los poblados, la ciudad, pueblos y otros lugares del mundo. Al hablar de algunos banilejos y banilejas distinguidas, permítanme empezar por Rafael Perelló Abreu. Es importante comentar la anécdota de Diómenes Núñez Polanco, director de la Biblioteca Nacional. Cito: conocí personalmente a don Rafael Perelló Abreu en una actividad celebrada en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Don Rafael hacía una parte para referirse a la necesidad que tenía de un piano cierta comunidad. Él quería comunicarse con el ministro de Cultura de entonces, José Antonio Rodríguez, para que entre su empresa y la entidad cultural apoyaran la hermosa aspiración. Esta anécdota probablemente retrate la dimensión humana, ciudadana y empresarial de Rafael Perelló. Él podía donar el piano, pero sabía también hasta dónde llegaba el canon de su responsabilidad social. El Estado debía jugar su rol. Lo vi siempre como un mecenas de la educación y la cultura, además de dedicarse como empresario a la producción y comercialización del café para consumo local y exportación. Termino la cita. Roberto Serrano, desde Estados Unidos, se radica en Peravia, presidente fundador de la procesadora de alimentos La Famosa. Peravia Industrial fue fundada en 1963, es la industria productora y comercializadora de la marca La Famosa. Los historiadores José Miguel Germán, Manuel Bertilio Valera, poetas como Héctor Inchaustegui Cabral, los dioses ametrallados, Gastón Fernando, Di Napoli Soto Bello, poeta y científico. Le conocí siendo profesor en la Universidad Madre y Maestra en Santiago de los Caballeros. Milagros Altagracia Cruz, mi niño, altos vuelos de gaviota y susurros de la soledad. En el arte, Aneudi Lara, actor, Tony Medrano, cantante, artistas plásticos y muralistas, Esmeralda Bobadilla, Mirta Tatis de López, Edwin Casado, Francis Montilla. Periodistas de la talla de César Herrera Cabral, de Pablo Macchini, de Luisín Mejía Oviedo, también presidente del Comité Olímpico Dominicano. ¿Y qué decir de las revistas Páginas Banilejas, donde el talento se expresaba a raudales? Directores de periódicos ilustres banilejos: Rafael Herrera Cabral, Listín Diario; Héctor Inchaustegui Cabral, La Opinión; y Miguel Franjul, Listín Diario. Escritoras como Carmita Landestoy, Belkis Androver de Cibrán. Deportistas como La Tormenta de don Gregorio Vladimir Guerrero, miembro del Salón de la Fama y a quien se le dedica el torneo invernal de béisbol 2018 que inicia mañana. Miguel Tejada, el llamado pelotero de la patria. Cristian Guzmán, Mario Melvin Soto, los hermanos Eric Aibar y Willy Aibar, que tantas dificultades le ofrecieron con el Licey a las Águilas Cibaeñas. Juan Uribe, que anda por aquí, estaba por aquí Juan Uribe, mírelo ahí donde está levantando la mano, un aplauso para Juan. Juan Melo, Luis Vizcaíno, que fue un tremendo jugador utility de los Leones del Escogido, Brian Mejía, Ronald Soto,
Manny Aibar, un buen pitcher en esta liga. Luis Castillo, buena segunda base. Pedro Báez, que es un relevista estrella de los Dodgers de Los Ángeles y que va a estar ahora en esta serie. Y José Ramírez, quien acaba de tener una extraordinaria campaña con los Indios de Cleveland. Si Cleveland no hubiese sido derrotado por Boston, yo creo que José Ramírez tenía el carril de adentro para el MVP de la Liga Americana. Pero todavía hay posibilidades. En el aspecto económico de la provincia, el sector agropecuario se sustenta en la producción de hortalizas, cebollas, aguacate y ajo. El sector agroindustrial tiene presencia con empresas dedicadas a la exportación de cacao, frutas y verduras congeladas en pulpa o enlatadas, así como crema o leche de coco. Algunos elementos a destacar sobre la provincia Peravia, conforme datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Gran productora de vegetales y la mayor procesadora de vegetales enlatados del país. Líder en producción de cebolla. Líder en la producción de mango, no solo en nuestro país, sino también en Centroamérica y el Caribe. Y yo le pregunto, ¿quién no disfruta un mango vanilejo, un mingolo o un grano de oro? Dulce como el mango de Baní. Mayor exportadora de mangos a Estados Unidos y Europa. República Dominicana está entre los primeros 20 países exportadores de mango, generando ingresos a la economía nacional superiores a los 20 millones de dólares. Actualmente el país coloca 17 millones de kilogramos de mango en los 5 continentes y busca incrementar las exportaciones a través del reforzamiento de los programas fitosanitarios y aumento de la productividad. En la actualidad se siembran unas 100.000 tareas de la fruta, generando 4.000 empleos directos en el campo. La provincia es principal productor de conservas de fruta y la mayor exportadora de fruta. La provincia es líder en producción del café. Ha recuperado su liderazgo como productora de café a través de la construcción de caminos vecinales. Se ha traído la semilla de Costa Rica, variedad más resistente. Se ha incentivado a los productores del café para así ser más competitivos y se les ha apoyado con créditos accesibles de parte del Banco Agrícola. Café Santo Domingo, marca de industria vanileja Indubán, nacida en 1945 en esta provincia de Peravia, se exporta a países como Estados Unidos y Suiza. Rafael Perelló comentó hace unos años que, cito, en materia de café, Indubán será probablemente la finca de café más grande en la historia de la República Dominicana, en la provincia Tomayor. La propiedad tiene 18.000 tareas y allí comenzarán a cultivar a pleno sol una nueva especie que se adapta a esa región llamada café robusta. Termina la cita. La provincia, gran productora de leche, quesos y otros derivados lácteos, siendo considerada la mayor y mejor productora de dulce a base de leches y frutas. Los dulces de paya, qué ricos son. La sal de la mina de Puerto Hermoso y Salinas sirve para la producción de sal marina y como atractivo turístico. La capital del mango recibirá un gran impulso turístico con la ejecución del proyecto Punta Arena hotelero e inmobiliario, situado en Sabana Buey, que abrirá nuevas avenidas del desarrollo para la comunidad. La Bahía de las Calderas, las dunas de Baní, la Catedral Nuestra Señora de Regla, sede de la diócesis de Baní, encabezada por su excelencia reverendísima Monseñor Víctor Masalles, que nos ha honrado con su bendición y su presencia. El Museo Máximo Gómez, el Santuario de San Martín de Porres, el Museo Archivo Histórico de Baní Don César Celado, este Centro Cultural Perelló, con su Salón de Exhibiciones, mediateca y con acceso directo a una red mundial de biblioteca conformada por más de 70.000 bibliotecas. Igualmente, el Monumento Natural Cerro Don Rafael Herrera Cabral, conocido como el Cucurucho de Peravia, con apariencia de volcán y variedad de plantas endémicas. Las fiestas a la Virgen de Regla, que son en el mes de la Constitución, del 11 de noviembre al 21. El baile de la zarandunga. Y el baile de la zarandunga enriquece la oferta turística para nacionales y extranjeros. El grave problema que enfrenta Baní y la provincia Peravia es la escasez de agua potable
y la sequía producto de la poca precipitación y el flagelo de la deforestación en los ríos Baní, Nizabio y Ocoa. En la provincia Peravia, como puede observarse en las gráficas de los indicadores de pobreza, el índice de calidad de vida está en 66.5. El 46.2% de sus hogares son pobres y el 11.3% está en pobreza extrema, lo cual se traduce en un total de más de 23.000 hogares pobres en la provincia. Es la provincia líder en la agroindustria dominicana, pero el 42.2% de su población no tiene las necesidades básicas satisfechas. Este porcentaje se traduce, a modo de ejemplo, en que el 31.8% de su población no tiene acceso al agua potable, el 24.6% no tiene servicios sanitarios adecuados y que el 4% de sus menores no asisten a centros educativos. Ahora bien, el título de esta conversación con ustedes, en presencia de los representantes del Pleno del Tribunal, es Más Constitución. ¿Pero qué es Más Constitución? La Constitución de San Cristóbal es el acta de nacimiento del Estado que nació el 27 de febrero de 1844. Hablamos de la Constitución del 6 de noviembre de 1844, nacida en la ciudad de San Cristóbal, como señalé. La Constitución es la ley de leyes, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Ella proclama y protege los derechos civiles y políticos, sociales y económicos, culturales y deportivos, y los derechos colectivos y del medio ambiente. La Constitución consagra los derechos del ser humano, establece la organización, estructura y funcionamiento de los poderes públicos y señala los mecanismos para su propia reforma. La Constitución es una carta de navegación, un proyecto de nación, expresa las reglas de convivencia para vivir en común. Una Constitución, nos dice el maestro Cabanela, cito, muestra la voluntad de regirse un pueblo como Estado de Derecho y su vocación de aceptar normas condignas con la cultura, la libertad y el deber social de los tiempos. Termino la cita. Para el maestro Eduardo Couture, la Constitución es el cuerpo de normas jurídicas fundamentales del Estado, relativas a la institución, organización, competencia y funcionamiento de las autoridades públicas, a los deberes, derechos y garantías de los individuos y el aseguramiento del orden jurídico que en ella se establece. Termino la cita. La Constitución existió en las ciudades griegas. En Roma era la forma de un régimen y el conjunto de disposiciones concretas de la autoridad. En la Edad Media, la Constitución era una regla o edicto emanado de las autoridades eclesiásticas. Así, las diversas órdenes religiosas tenían su propia constitución, la Constitución de los Dominicos, la Constitución de la Compañía de Jesús, y estas también regían en los monasterios y conventos. Eran estatutos, institutos, aprobados por el soberano pontífice, por el Santo Padre. Debo señalar que en la Revolución norteamericana que produce la independencia del 4 de julio de 1776 de los Estados Unidos de América, aparece la primera constitución escrita como conocemos hoy, el 17 de septiembre de 1787, con únicamente 7 artículos, pero con una gran riqueza de contenido. La misma ha sufrido 27 enmiendas a través del tiempo. La configuración constitucional norteamericana, que crea por vez primera un régimen presidencial, la separación de poderes y la protección de los derechos, adquiere carta de nobleza con el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, fruto de la Revolución Francesa, que establece toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada ni la separación de poderes determinado, no tiene constitución. Nació así la Constitución político-liberal con 2 ejes fundamentales: garantía de derechos y separación de poderes. La historia constitucional dominicana nos revela
que hemos tenido una constitución reformada 39 veces o 40 constituciones. Cicerón, quien primero utilizó el término constitución en su sentido actual, dice, cito: la historia es testimonio del tiempo, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, reflejo de la antigüedad. Don Francisco Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional de España, asesinado por el terrorismo en 1996, decía, cito: no hay dogmática sin historia, o no debería haberla, porque los conceptos y las instituciones no nacen en un vacío puro e intemporal, sino en lugar y fecha conocidos, y a consecuencia de procesos históricos de los que arrastran una carga quizás invisible, pero condicionante. Termino la cita. En la historia constitucional, Gran Bretaña, parte integrante del Reino Unido, tiene una constitución no escrita, una constitución costumbrista. Debo aclarar que una constitución no escrita no significa que no tenga partes escritas, sino que el todo es la culminación de un proceso de cristalización de normas consuetudinarias. El juez y legislador William Blackstone señaló, y eso es muy importante: felizmente para unos isleños, la Constitución Británica. De ahí surge la idea de la Happy Constitution, feliz Constitución. Se le decía hace poco más de un par de siglos a la de Inglaterra, constitución primogénita y política. El catedrático Bartolomé Clavero de la Universidad de Sevilla y de la Universidad Autónoma de Madrid nos dice que Heber de Batel, en su Derecho de Gentes de 1758, estudia la feliz constitución. Para Clavero, cito: la propia felicidad constitucional conoce una concreción individual antes que política. La dicha efectiva de un sujeto humano es objetivo primero de la ley de la naturaleza, de un derecho natural previo a todo derecho. Y continúa: los derechos de tal sujeto, de un sujeto individual, son así absolutos o superiores y exentos del ordenamiento social, causas y deudas para el mismo. Termina la cita. Pues el principal fin de la sociedad es la protección de los individuos en el goce de tales derechos absolutos, de lo que están investidos por leyes inmutables de la naturaleza. El gran pueblo norteamericano mantuvo y constitucionalizó el objetivo de la felicidad. Así, en la Declaración de Derechos del Pueblo de Virginia del 12 de junio de 1776, el numeral primero reza: todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en un estado de sociedad, no pueden por ningún pacto privar o despojar a su posteridad, a saber, el goce de la vida y la libertad, con los medios para adquirir y poseer propiedad y perseguir y obtener felicidad y seguridad. Más tarde, en la Constitución de los Estados Unidos de América del 17 de septiembre de 1787, se proclama, cito: sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Felicidad y constitución. En la constitución vigente del 26 de enero de 2010, reformada el 15 de junio de 2015, el constituyente en su preámbulo establece que los principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz son factores esenciales para la cohesión social. ¿Qué es la cohesión social? Un sentimiento de pertenencia a un proyecto común, el proyecto de Nación Dominicana. Los elementos que acabo de señalar son pilares de la felicidad constitucional.
El 30 de agosto de 2017, en un panel sobre constitucionalidad y democracia, expresé, y cito nuevamente: si la Constitución es la dueña del gobierno y el gobierno se somete a la Constitución, la constitucionalidad se fortalece y los pueblos que viven en Constitución son más felices y más prósperos, porque la Constitución es la Biblia institucional de un pueblo. Más Constitución significa felicidad. Más Constitución reclama de todos lealtad a la Constitución, cumplimiento de los deberes para poder ejercer plenamente nuestros derechos. Es colocar la Constitución en el centro de nuestro accionar ciudadano. Más Constitución significa enseñar la Constitución en todos los centros educativos públicos y privados para forjar la generación constitucional. Más Constitución significa que todos los jueces del orden judicial y del Tribunal Constitucional deben promover o garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Más Constitución significa que la reserva de ley o leyes complementarias de la Constitución deben ser aprobadas. Por ejemplo, la ley sobre el régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza, que estará sometido a requisitos legales específicos que privilegien la propiedad de los dominicanos y dominicanas y el interés nacional. Artículo 10, numeral 2 de la Constitución de la República. ¿Dónde está esa ley? Hay precedentes en México y en otros países de la protección de la zona fronteriza, y debe ser la propiedad inmobiliaria esencialmente la propiedad de las dominicanas y los dominicanos. La nueva ley de libertad de expresión y difusión del pensamiento, artículo 49, numerales 1, 2, 3, 4 y 5, relativa al secreto profesional del periodista, al respeto a la dignidad y el honor de las personas, más que nunca se hace necesaria. La ley de estímulo y motivación para el deporte, la atención integral a los deportistas, apoyo al deporte de alta competición. La ley sobre la concesión de indultos del presidente de la República en su condición de jefe de Estado los días 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre de cada año, artículos 28, numeral 8J. La ley orgánica de delimitación territorial determinará el nombre y límites de las regiones, así como de las provincias y municipios en que ellas se dividen, artículo 195 de la Constitución. La ley relativa a la región definirá todo lo relativo a sus competencias, composición, organización y funcionamiento, y determinará el número de estas. La región es la unidad básica para la articulación y formulación de las políticas públicas en el territorio nacional. La ley sobre los mecanismos directos de participación local, el referéndum, el plebiscito y la iniciativa normativa municipales, artículo 203 de la Constitución, para fortalecer la vida de los municipios, primera escuela de la democracia. ¿Dónde están esas leyes? Leyes que contemplen lo relativo a las consultas populares mediante referéndum, artículo 210. Esto es fundamental para que la gente pueda participar en las grandes decisiones sobre la orientación de las políticas públicas. ¿Qué se espera para dotar al país de esas leyes complementarias de la Constitución? La adecuación de la ley electoral a la Constitución y la ley sobre los sistemas de inteligencia del Estado. Esa ley está prefigurada en el artículo 261 de la Constitución. Queridas amigas y amigos, más Constitución es más felicidad. El Tribunal Constitucional es el garante máximo de respeto a la Constitución. Reitero que una democracia sin justicia constitucional es una primavera sin flores. La Constitución de 2010 quiere para nuestro pueblo felicidad, y por ello en su artículo 7 proclama: la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.
Este artículo señala el camino hacia la felicidad tan anhelada por el pueblo dominicano. Pero este artículo no puede ser una declaración de buenas intenciones, sino el camino permanente hacia la libertad y la democracia con justicia social y solidaridad. Permítanme finalizar citando a un vanilejo amigo y poeta excepcional, Héctor Intxaustegui Cabral, de quien me tocó pronunciar el panegírico en 1979 mientras caía una pertinaz llovizna en Santo Domingo. Primero un fragmento de canto triste a la patria bien amada. Patria, y en la amplia bandeja del recuerdo, dos o tres ciudades. Luego, un paisaje movedizo, visto desde un auto veloz. Empalizadas bajas y altos matorrales, las casas agobiadas por el peso de los años y la miseria. La triste sonrisa de las flores que salpican de vivos carmesíes las diminutas sendas. Segundo, otro fragmento de primavera. En tu patio están las enredaderas florecidas y todavía no ha llovido. Hace meses que no llueve, hace meses que los ojos humildes y tristes de los campesinos están vueltos implorantes al cielo y a las nubes. En tu patio están las enredaderas florecidas y bajo las piedras las pobres hierbas mansas alargan sus cuellos medrosos y ni tú ni yo sabemos que llegó la primavera. Tú quizás a sospecharlo comience, porque están las modas cambiando. Señoras y señores, queridos amigos, ciudadanas y ciudadanos todos, este día se celebra el Día del Descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1942, o Día de la Hispanidad. Tantos años después, podemos proclamar: necesitamos más constitución, necesitamos más constitución. Constitución y felicidad. ¡Viva la tierra de Máximo Gómez! ¡Viva Baní! ¡Viva la patria de Duarte, Sánchez y Mella! ¡Viva la República Dominicana! Pero recuerden siempre, ténganlo presente, más que nunca, cuando se creó la República Dominicana, el lema patrio fue Dios, patria y libertad. Dios es el soporte de la patria y la libertad. Y como Dios es eterno, la República Dominicana es eterna. Muchas gracias. Que Dios le bendiga a todos ustedes. Espere muy pronto la primera revista dominicana de derecho constitucional. La prevención temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país.
Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD, YouTube Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional, www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también, www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Artículo 132. Renuncia. Él o la Presidente y el Vicepresidente de la República solo pueden renunciar ante la Asamblea Nacional. La prevención temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional.
Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional, www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también, www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD, YouTube Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Efemérides constitucionales.
El 18 de octubre de 1941 es dictada por el Congreso Nacional la Ley número 584, mediante la cual se declara la necesidad de reformar unos 45 artículos de la Constitución de la República de 1934. Entre las motivaciones de la nueva revisión y reforma constitucional figuraba la necesidad de renovar la política general de la nación, eliminando cánones constitucionales que restringían los derechos de la mujer dominicana para el libre ejercicio de la actividad política. El artículo 2 de la referida disposición legal, Ley 584 de 1941, dice lo siguiente. Se ordena la reunión de una asamblea revisora en Ciudad Trujillo, capital de la República, para que resuelva acerca de la reforma decretada. Como es sabido, a la capital de nuestro país, el régimen dictatorial le impuso el nombre Ciudad Trujillo desde 1936 hasta 1961, o sea, que el nombre de Santo Domingo fue eclipsado durante 25 años. Esta ley fue aprobada por el Senado de la República, presidido por el vicepresidente del mismo en funciones de presidente, Arturo Pellerano Sardá, quien también fue director del periódico Listín Diario, y por presiones oficiales se vio precisado a cerrar el rotativo poco después de esta reforma, o sea, en 1942. La Cámara de Diputados, presidida por Abelardo René Anita, refrendó la referida Ley 584 de 1941. El presidente de la República, Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, completó la ley precisando: en el ejercicio de la atribución que me confiere el inciso tercero del artículo 49 de la Constitución de la República, promulgo la presente ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento. Con los cambios constitucionales de 1942, se logró la importante conquista de la mujer dominicana de participar efectivamente en los procesos electorales, ejerciendo el derecho al voto, reconociéndose con ello el esfuerzo de mujeres que, como Abigail Mejía, fundaron en 1931 la Acción Feminista Dominicana. El texto supremo fue proclamado por la Asamblea Revisora, presidida por el licenciado Julio Ortega Frier, representante por el Distrito de Santo Domingo, en enero de 1942. Efemérides constitucionales. Gracias por habernos acompañado en esta edición especial. Esperamos que la hayan disfrutado. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta la próxima.